¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos un nuevo eventito de K-Drop. Tengo 150 dólares tan solo, pero venimos a un stream bastante bueno que tiene el link en Twitch abajo por si me quieren ir a ver. Y miren, plim, 2000 dolaritos. Así vamos a vender las skins que conseguimos en el stream anterior. Y tenemos cualidades para probar el nuevo evento de K-Drop. Si querés apostar, link abajo, tenés un 10% de bonus. Actualmente está activo el sorteo todavía para depositantes, bien, tienen el link abajo del sorteo, se los voy a mostrar de acá. Voy a giveaways, voy a mis giveaways, ok, los sorteos estoy haciendo yo. Y acá está, sorteo de 3 skins en 60 dólares en total. Hay 150 personas participando actualmente. Cuando estoy grabando esto tal vez hay más. Se va a sortear cuando lleguemos a 200 personas, ok. Así que depende de ustedes cuándo se sortea. Así que bueno, Need for Skins es como la copia de Need for Speed, ok. Hay pase, que el pase lo miraremos seguramente en el próximo video, porque el pase se termina siendo muy largo, ok, y hay hasta 100 niveles. ¿Qué más? Hay workshop. ¿Cómo funciona esto? Uf. Comprar Doge o comprar... va, Doge. O comprar Supra por 100 de EP. Tengo 0 de EP, si no me equivoco. También hay cartas, como hay en todos los eventos. Y hay también, como lo que sería el Factory, si no me equivoco, ¿es esto? No sé, ahora también lo vamos a ver, pero esto es para cambiar nafta por skins. Supongo que será como una especie de factory. También tenemos lo del ranking, ¿ok? Lo de guardar los puntitos, y si guardamos esos puntitos nos aseguran un premio. ¿Cómo conseguimos estos CP, estos puntos? Bien, dos formas. O abriendo caja del evento o depositando a la caja del evento. Recomendadísimo depositar a la caja del evento, ya que aparte que no dan puntos, si lo usan con el link de la descripción o con el código Asylum, tenemos un 10% de bonus. Supongamos que eligen el método de cualquiera para depositar, supongamos criptomonedas. Depositan 150 dólares, van a obtener 150, en vez de obtener 5% de bonus, que este es un link viejo, un link malo. Ponen el código Asylum y tienen un 10% de bonus, o sea van a tener 15 dólares extras. Van a tener 18.000 puntos del evento y aparte 3.000 de oro, que para abrir una cajita gratis no está mal. Así que bueno, es una mezcla de Need for Speed. Si acá veo, estoy viendo a Toretto, a Letty, hay un par de personajes de Rápidos y Furiosos también, así que como una mezcla de todo, ¿no? Empezamos con la caja de Letty. Un dolarito sale esta caja. Si abrimos 5, sale claramente 5 dólares. ¿Y qué drops hay interesantes? Top drops de 500, 200, 100, 100 dólares. Así que guarda, por un dólar puede ser la nueva caja revelación. 3 de 5, 7 de 5. Bueno, aparte de por lo que estoy viendo, todas nos dan puntito del evento. Esto es algo nuevo que anteriormente K-Drop no lo tenía, que normalmente no te daban todas las cajas punto del evento. Bueno, ahora sí, sea más, sea menos, por ahora nos están dando todas. Caja bastante mediocre, no es mala, 6 de 5, pero tampoco es una caja que bomba. Bueno, acá 11 de 5, un rico por 2, inclusive un poco más, 6 de 5. O sea, si tenés poco dinero, bueno, 1 de 5, ahí nos rompió. Si tenés poco dinero para abrirla, está buena. Si tenés mucho dinero, no sé si es una de las cajitas que recomendaría sinceramente, ¿ok? Vamos a abrir una última. Y me da la última. 3 de 5. Vamos con la siguiente. Mía, 2 dólares y medio también. Vamos a abrir también de 5 con rápido. Top Rocks también bastante interesante. 500, 300, 70. Y la apertura de 5 por 12 dólares y medio. No está mal. Primera, sacamos casi 8. De 12, no fue mal. 10 de 12, nuevamente no fue mal. 14-12, bueno, primera profit, de cualquier forma no fue un profit descomunal, pero fue profit, que es lo importante. 13-12, un dolarito de profit. Perdimos bastante y en las que ganamos, no ganamos tanto. Hasta ahora me gustó un poquito más la primera, sinceramente. Lo bueno que está, si perdés la última no perdés tanto, como mucho perdés la mitad. En la otra con 5 puedes sacar 1. 14-12. O sea, la caja es más para aguantarlo. Si querés 12-12. Si querés más o menos tener lo mismo que con lo que empezaste, es esta la caja. Pero si no, no sé. O sea, ninguna bomba nos dio. Una caja bastante mediocre, ¿eh? Última. Bueno, profit. Ya con el chiste ya conseguí 5.000 puntos del evento. Vamos con la caja de Brian. 5 dólares por apertura. La apertura de 5 son 25 en total. Ya es un poquito más de dinero. Esta ya tiene Togro bastante más piola. 2.300, 600, 600, 200. Así que bueno, 25 dólares por apertura. De 5 claramente, ¿no? Y empezamos mal. 5 de 25. 10 de 25. Uff. Caja bastante jugada. 20 de 25. 24 de 25. No me está gustando.
8, 5 y una última, porque basta, me cansé de perder dinero. La que menos recomiendo hasta ahora es la Brian. Las otras dos afan. Esta malísima. Vamos con la Beans. $10 de apertura. O sea, la apertura de 5 son $50. Ya no es chiste. Topros de 900, 140. Hay más skins, sí. Pero no le salió a nadie por ahora. A ver. 46 y 50. Primera apertura ni tan mal. ¿Por qué no está mal? Porque con el 10% de bonus es como si gastaríamos 45 más o menos por apertura. ¿Ok? En este caso, sí está mal. 30 de 50. No nos renta nada, absolutamente. Así que quiero alguna otra mejorcita. Uf, estos no. 34 de 50. Che. Todo bien con la caja del nuevo evento. Lo que está bueno es que nos dan un montón de puntos, pero... Che, si no me das algún profit bien bomba... Y no sé cómo querés que hable bien de vos, nuevo evento. Y la verdad... A ver, me está dando bastantes puntos. 43 de 50, bueno. Pero ni una profit me dio hasta ahora la Vince. Y última que voy a abrir esta caja... No, no me puedo despedir con un salario de 50. Ahora sí, última, que me despido con esta caja. Tampoco me puedo despedir con esta. 40 de 50, quiero irme con una profit, por favor. Ahora sí. Bueno, me cansé de abrir esta caja. 15 de 50, desastre. Y vamos con la de Toretto, por favor. Vos sos el jefe, dame de las buenas. Hay todos los muy buenos. 100 de por apertura. Yo sé que me va a dar algo interesante esta caja. Lo presiento, tengo un presentimiento que me va a dar algo interesante, en serio. Bueno, esto depende del estado. 75 de 100, bueno. Es como si gastaríamos 90 realmente, o sea que tan malo no fue. Lo que estoy viendo es eso, observando. Todas las skins nos dan punto del evento. Y esta es buena. 142, perfecto. Esta apertura tuvo mejor que las anteriores. Nice, hicimos 1.5 así como si nada. Y quiero más aperturas como esas. Como esas, como esta no. 50, la verdad que conseguimos un montón de puntos del evento. Pero, ¿qué hago con 50? Gasté 100. Bueno, esta está bien. Esta vale, esta vale, esta vale. 120 de 100. Perfecto. Calidad-precio. Esta es de las que más me está gustando hasta ahora. ¿Por qué? Porque, verdad, a veces nos da 50 de 100. Pero nos da bastante punto del evento. O sea que ahí lo recuperamos por otro lado. Es verdad que nos parte al medio igual las aperturas de 50 de 100. Pero te tira aperturas, qué sé yo, de 120, 150. Hay todos los también muy buenos que yo no tuve la suerte hasta ahora de que me haya dado alguno de esos. Pero está la posibilidad. O sea que realmente no sé si es la mejor del evento, porque ahí le estaría mintiendo tal vez. Las dos mejores hasta ahora yo creo que son las dos más baratas. Pero de cualquier forma esta no está nada mal. Como ven, da profits cada 2, 3, 4 aperturas. O sea que realmente vale la pena. ¿Hasta qué punto? No sé hasta qué punto, porque en la mayoría de los casos nos saca la mitad del dinero. Pero bueno, qué sé yo. A la larga, ¿funcionará o no funcionará? Ya queda en cada uno. $100 de 100, perfecto. Es como si gastaríamos 90 por apertura, ya les dije. Si depositan el link de la descripción. Voy a abrir todo lo que me queda rápido. A ver si me da algún top drop. Alguna de las bombas. Y después de última lo vendo al final. A ver. Primera. 80 de 100. 80 de 100. O de 90. 60. 94. Bueno, esa no estuvo mal. 30. Qué desastre. 50, uff. 66. 60. 94. Dame una de 3000. 112. 50. 22. Ay, qué desastre. 34. 89. Y última. Por favor. 102. Bueno, bastante mediocre, ¿eh? Empecé como con 1700, 1800 y tengo 1000. Perdí la mitad de mi dinero, sí. Pero tengo 50.000 puntos del evento, que equivale más o menos a $50. El Ben Pal lo voy a dejar para el próximo video, ¿ok? Vamos con el Workshop, vamos a probar estas cositas nuevas. Yo si me tengo que quedar con uno de estos dos, me quedo con el Supra. Por 100 puntos, a ver qué es. Ok, Colette 0 de P. Carvalhuer 0. Voy a traducir esto porque no entiendo mucho. O sea, podés poner cosas al auto por lo que estoy viendo. Pero no entiendo bien cómo. A ver, vamos a leer las instrucciones. Selecciona el coche con el que te gustaría trabajar. Nadie puede cambiarlo más tarde, así que elija con cuidado, ¿ok? En primer lugar, elijan el auto bueno que quieren porque ya se lo van a quedar de por vida. El bloque de piezas automóviles, abriendo caso del evento si personalices automóvil de la manera que desee, ¿ok? Vimos que hay que abrir cajas para personalizar el auto, o sea que tendría que haberlo comprado antes. Me doy cuenta ahora. Recoja una cantidad diaria de combustible y la recompensa final al final. Una vez que obtenga la recompensa final ya no podrá personalizar el automóvil. Ok.
Esto es como que es una inversión que se va revalorizando. Por lo que entendí, no van a estar dando puntos del evento todos los días solamente por tener el auto y abrir cajitas. Es como un ingreso pasivo. Y al final vamos a poder vender el coche por dinero. Es lo que entendí. No sé si está bien. Si alguno sabe, me lo puede dejar en los comentarios. Pero por lo que veo, le podemos personalizar varias cosas, ¿ok? Como están viendo acá, hay un montón de cosas. Le podemos cambiar las ruedas, ponerle colores al auto, etc. Tenemos las cartas de siempre. 200 nos tenían que dar 20 centavos, según las estadísticas. Sí, los puntos del evento que iban a lo mismo, 1300. Bueno, esa estuvo mal. Y que abrió una de 5000. A ver, ¿qué me da? 3,17. Bueno. Y vamos con el Strum, que supongo que será como un Factory. Así es, tengo 44.000. Voy a poner una de 20.000 y otra de 24.000. Pongo una de 20.000. ¿Y qué me da? A ver. Se abre baúl, 32 dólares. Bien. Quiero ver cómo funciona si volver a jugar. A ver. Si cambio el auto. Vamos a probar cambiando el auto. A ver. Tengo ahora 24.044. Voy a gastar todos. Y me da, se abre baúl y 10 dólares. Bueno, fue mucho mejor antes, utilicé menos puntos y me dio más dinero. Bueno, a ver, no nos fue del todo bien, no, o sea, no sacamos profit, pero por lo menos entendimos ya cómo funciona el nuevo evento. Así que nada, gente, recuerden que tienen el link en la descripción para depositar. En el próximo video vamos a hablar del tema del pase de batalla, si vale la pena comprar el premium o no. Pero por lo que estuve viendo vale 5 dólares, así que sí va a valer la pena. Así que nada, si te gustó el video dale like, suscríbete, deja un comentario y nos vemos en el próximo video. Adiós.